Hi. Good Hello, evening, hello. Hi, teacher. Francisco. How are you? I'm fine. Hi, teacher. Very good. Hi, Ricardo. Nice to see you. Thank you. All right, very good. Marquitos. Hi, Marcos. Teacher, I have a Hola. question. Yeah, what's your question, Ricardo? What is claro, ¿cómo se dice? Contraseña, ¿cómo se dice en inglés? ¿El qué? Contraseña, ¿cómo se dice en inglés? Password. The password of del sitio web. Que como estoy en otra computadora, se me olvidó la clave, entonces no puedo acceder como al manual. De la plataforma. Ajá, correcto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Si no la ha cambiado, Ricardo, pero si la cambió, we're in trouble. Ya la regué. Marcos is not around. ¿Pudo entrar, Ricardo? No. No pude. Bueno, ni modo. Bueno, oh, Ricardo. No. Es que I know. Ver, Ajá. Como ayer, o sea, no entré me tocó llevar un examen de mi hija chiquita de emergencia, porque estaba medio fregada, entonces quería más o menos revisar la clase de ayer, right. Pero ni modo lo haré. ¿Y cómo siguió la niña? ¿Está bien? Sí, ya mejor, ya por lo menos ya no vomitó ni Ah, nada. Okay, very good, that's nice. Hi, Noemi, hi, César. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. ¿Cómo está? Bien, ¿usted qué tal, Noé? Ahí con dolor de panza, pero ¿qué ya le no pasó? Va a pasar. Ah, bueno, ok. Ahí ando como con reflujo. Oh, my goodness. Mm. Ya sé que no tengo que tomar café, pero soy bien necia. Ah, bueno. Mire, pues. Ay, Noé, pero ¿y entonces? Ni modo. Nah, soy burro. Exacto. No me quiere. Como decía mi sobrino, por burro me pasa, decía. Así estoy yo. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Yes, that's right. Very good. Hi, Andrés Giovanni. Hi, Irvin. How are you? Fine, and you? I'm okay, thank you. Hi, Irvin. And then we have Marcos, que está de incógnito. All right, so guys, yesterday we were talking about the usage of present continuous versus simple present, okay? So that's what Ricardo and Cesar and Marcos, yesterday that's what we were talking about, the difference between when to use simple present and when to use present continuous, all right? You need to remember that, for example, with present continuous, we use the verb be plus any verb with ing, right? Like you say, I am thinking, I'm drinking, he's talking, she's sleeping, whatever, right? And when you use the simple present, we don't use the verb be, no am, no is, no are, and we use the verb, the action verbs, okay? And you have to remember that we need to use S or IES or S to the verb when we talk about he, she, or it. All right, so if we say, for example, Irvin listens to the teacher, Francisco pays, I don't know, his bill. All right, Noemi drinks her coffee, que no debería, but she drinks her coffee. All right. Hola. Hi, Marquito. Hola, buenas noches. Good evening. Buenas Marcos. Noches, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine. Happy to see you, Marcos. Very good. Hi, Edgar. How are you today? Fine. Excellent. Very good. All right. So that's like, those are the biggest difference between the usage of simple present and present continuous cuando se trata de forma gramatical. O de estructura gramatical. Ahora, en el uso real,
¿verdad? Ya una vez usted tiene asimilada la estructura gramatical, entonces es cuando usamos el presente continuo. Es simple. Una de las formas que tenemos que recordar o los usos es que el presente simple lo usamos mucho para cosas cotidianas, para hábitos, para rutinas. All right. Siempre se ocupa el presente simple. Mientras que el presente continuo lo usamos para dos cosas, una quizás un poco más que la otra, por ponerlo así. El presente continuo lo usamos para cosas o situaciones que se están dando en este momento que usted está hablando. For example, I can say, I don't know, Marcos is moving, se está moviendo ahorita porque está, digamos, abriendo la ventana, por decir algo. ¿En qué momento? Ahorita. He's opening the window right now, all right? I don't know. César is writing, está escribiendo ahí. ¿Cuándo? En este momento, in this moment, right? Ricardo, Giovanni are looking at me, all right, in this moment. Okay, so remember the present tense. Use it to express an action that is happening in this moment, okay? Also, we can use present continuous to talk about near future. When we talk about near future, we talk about, for example, you say, I'm sleeping at 11:30 tonight, okay? So, 11:30, falta un poquito, ya es un futuro muy cercano, pero es futuro, porque ahorita son las 8:05. A las 11:30, yo iré a la cama o yo iré a dormir, all right? I'm sleeping at 11:30 tonight. You can call me, all right? So, es un futuro bien cercano y es también cuando podemos usar el presente continuo. De hecho, en el manual lo dividían de las dos formas. Presente continuo lo podemos usar para futuro cercano y para situaciones in this moment, ¿ok? Entonces, son esas dos grandes ideas con las que usted tiene que trabajar cuando usamos el presente continuo y cuando usamos el presente simple. Clave, por ejemplo, decimos now is present continuous. I'm teaching now, all right? No decimos I teach now. I'm teaching in this moment, ¿ok? So, now, in this moment, nos da la pauta que es presente continuo. Cuando hablamos o usamos adverbios de frecuencia, always, never, usually, sometimes, hardly ever, seldom, todos esos son adverbios de frecuencia y los usamos para algo cotidiano, algo de rutina. Quiere decir que lo ocupo para el presente simple. All right? So, I always take a shower. Es una rutina. Es algo que hago siempre. I always take a shower. All right? I never watch TV. All right, or I say, César sometimes takes the bus. All right, or I say, Jamilet often reads books. All right, or I say, Francisco and César play, I don't know, soccer. Okay, so it's like whenever you have adverbs of frequency, vamos a usar presente simple. Yeah, igual con las expresiones de tiempo, every day, once a week, twice a year, igual lo usamos con el presente simple, no con el presente continuo, all right? Entonces, es como resumido para Ricardo, para César y Marcos, de lo que hablamos ayer un poco en la clase, la diferencia entre ambas tiempos verbales, ¿verdad? El presente simple y el presente continuo. Quiere decir que si usted lo asimila bien, usted puede expresarse ahora diciendo algo que usted está realizando en este momento. Si yo le digo ahorita, Noemi, por ejemplo, tiene la manita así, me parece que está pensando, yo le digo, Noe, what are you thinking about? En este momento, ¿en qué está pensando? Noemi me dice, in my grandbaby, ¿verdad? Que en su nieto. All right, so she's like, I'm thinking about my grandbaby, all right? So you can say that. Entonces, podemos decir cosas que estamos realizando en este momento, como también podemos decir cosas que generalmente hacemos, all right? I teach English, I go to the office, I take care of my baby, whatever, all right? So that's the difference between those two. Eso en resumido, all right? Igual nos toca seguir viendo eso porque vamos a seguir usando el manual y en el manual lo vuelven a ver, ¿verdad? Y tengo otros ejercicios por ahí. Tomo asistencia y luego vemos el ejercicio con el que cerramos anoche que no lo logramos terminar. All right. So we have Patricia Saraí Morán de Cerritos. No.
Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Azu, Azu. Ok, just give me a second, los voy a apuntar aquí. All right, Patty. Azu, all right. Irving Cifredo. López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Ok. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present. Thank you. Candelaria del Tránsito. Martínez Cisneros. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Hoy se turnaron con Werner. ¿Qué le pasó a Werner? Mario Ernesto Enrique. Mario Ernesto Merino Enrique. All right. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar. Ann Elsie Janet de María Ramírez Navarro. All right. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Present teacher. Thank you. All right. Very good, guys. So let's see. Yesterday, si tienen su ejercicio que hicimos ayer a la mano, I need for you to get it right now. A ver. Este fue, ¿verdad? Can you guys check? Yes. Yep. All right, very good. All right, we have Deborah Never up after his mess. All right. So Deborah Never is cleaning up after his mess. Or cleans up after his mess. Cleans. Deborah never cleans up after his mess. Very good. All right. What about number two, Daniel? Preparing dinner. Preparing or is preparing, Noe? Preparing. Noe, Liz, ¿no le va a poner el Liz? Daniel is preparing. Is preparing, right. El tú no, ¿verdad, Irving? No. El tú no. Is preparing dinner at the moment. Very good. All right. Number three. Who wants to do that? I am talking with my friend now. Excellent. I'm talking to my friend now. Very good. Edgar, can you do number four? We have a meeting every Monday morning. Okay, very good. We have a meeting every Monday morning. Very good. Ricardo, do you want to do that one? Say it again, Ricardo. Raul is playing basketball now. It's a question. Who is playing? He's playing. Raul is playing. Is Raul playing? Is Raul playing? Is Raul playing? Because it's a question. Is Raul playing basketball now? Very good. All right, number six. Look, our cat. Our cat what? Our cat is sleeping. Our cat is sleeping. Very good. Nice. Well, ahí no tenemos una expresión de now, pero si le digo look, mire, ahorita. All right, en este momento, mire, right? Look. All right, very nice. Giovanni, number seven. Are you coming to the party? Are you coming to the party? Very good. Nice. Very good. Number eight. Yanita. Ah, okay. Okay. Irving, that's okay. Tell me. What time do they open the museo, teacher? Say it again, Irving. Yo le puse, what time? Yo le puse, do they open? Yes.
Ok, la cambié un poquito ahí. Si le puso do they open, está bien. Pero si dejamos the store, ¿qué sería entonces? Do they... No. The store. What time is the store opening? No. All right. Lo que pasa es que cuando el almacén abre siempre, todos los días abre. Entonces es como una rutina, ¿no? ¿A qué hora están abriendo? ¿A qué horas abren? All right. Simple present. What time? ¿Y cuál sería el auxiliar entonces? Do. No. Is open. Always. No. Does. What time? Sorry. Yeah, what time does the store open, right? Very good, because it's only one store. Si aquí tuviera ese, entonces si fuera do, ¿verdad? Porque son varias tiendas o varios almacenes. What time do the stores open? All right, very good. Hicimos esta también. Sí, ¿verdad? Que teníamos yes. los números un poco raros, pero no importa. Number 11, everyone. Teacher. Ajá. Una preguntita. Ya, yeah, dígame. Ahí en el paréntesis está to work, pero entonces solo vamos a utilizar work, ¿sí, verdad? Sí. Pero, y entonces tú, ¿por qué no? Porque aquí cuando usted ve el verbo así, to work, to know. Ahí ellos lo que están haciendo los ponen en forma infinitiva y lo que usted debería de hacer es conjugarlo en el tiempo verbal correcto. Que yo necesito utilizarlo en la oración. Exactamente, exacto. Ajá. Ah, okay. All right. Entonces cuando usted lo ve así, ellos lo que están haciendo es solo darle el verbo. Es como trabajar, tomar, ir. Saber, ¿verdad? Para nosotros el tú es el ir. Ah, ok. All right, okay. Entonces to work. Ahora usted dice, lo tengo que usar este verbo, el que está acá, yo lo tengo que conjugar ya sea en el presente simple o el presente continuo. Pero sé que no le voy a poner el tú, jamás. Ok, ok. No en esos dos tiempos, very good. Claro, como el agua. Excellent, thank you. Very good. Thank you, Irving, very nice question. Everyone working on the project now. With is or without is? Francisco is working or only working? Is working. Yes. All right. Very good. Number 12. We usually hold our role, but this year. We are holding independence. Excellent. Very good, Noe. Very good. This year, we are holding it in Venice. Very good. Number 13. Ahí sería Jorge is. No. Does Jorge. Ajá. No, no, no. Does Jorge know that you are going to Paris next week? Excellent. Very good, Andres. Does Jorge know that you're going to Paris next week? Very good. All right. Does Jorge know that you are going? All right. Very good. And now you are going. That you are going, yes. All right, number 14. Number 14, anybody? I am not now quite see. I don't know. It's not good. We are here only for today. Okay, I don't know, all right, why she is wearing her uniform today. Yes. Right. Okay, I don't know why she's not wearing her uniform today. Okay? Okay. Yes? Yes. Repeat, please.
Yes, I don't know why she's not wearing her uniform today. Okay. Teacher. Sí. Usted el otro día mencionaba cómo podríamos utilizar una palabra en lugar de decir repeat please, ¿verdad que mencionó también que se puede decir de otra forma? Por ejemplo, si usted me pregunta algo y yo no le escuché bien, usted dijo que podrían utilizar otra forma aparte de decir repeat please. Sí, usted, bueno, de hecho hay muchas formas, Irving, pero puede ser say it again, tell me again, excuse me. All right, so I can repeat that. Mm-hmm. Pero cualquiera de esas es aceptable. Sí, 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 sí. Ah, okay. All right. Okay. Y si lo quiere más informal también es cuando la gente dice say what, es como que dice. Okay. All right. Mm-hmm. Very good. Okay. Dejo de compartir ese ejercicio ahorita y vamos al manual. All right, solo déjeme sacarlo aquí, porfa. Si tiene el manual a la mano, please get it out now. En lo que lo saco yo acá también. Sí. Ok. Ok. So we're going to work on page 32, guys. All right. Page 32 on your manual or you have it here. Ok. So we have how to use simple present versus present continuous. Ok. So we use simple present. ¿Lo pueden ver, verdad? Yes. We use simple present for general information or routine activities. All right. I check my email every morning. She writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. All right. Entonces, es una información general o una actividad rutinaria o de rutina. Present continuous for ongoing actions. Cuando decimos ongoing actions, son acciones que están sucediendo en ese momento. At the time of speaking, all right? So you say, I am planning a video conference right now. ¿Qué estás haciendo? Estoy planeando una videoconferencia. Number two, they are getting the documents ready. She's editing the information. And the secretary is making a phone call. Right? All right, guys? Yes? Yes. Okay. This is what I want you to do. Nos vamos a quedar aquí en este grupo ahorita. Lo voy a dejar compartida mi pantalla. And I want you to work on sentences 1 to 6. All right? Le voy a dar un par de minutitos para que hagan esto. Y dice, complete the sentences in present continuous. Hay un micrófono abierto, si me hacen el favor, please. Thank you. All right, so here we have, from 1 to 6, obviamente el número 1 ya está hecho por ustedes, so you can do number 2, 3, 4, 5, and 6. Recuérdese cuando usamos el presente simple and when we use present continuous so you can fill it in, okay? Me avisan cuando terminen.
Hello. ¿Alguien me escucha? Hola, Candy. Creo que todos. Buenas noches, teacher. Disculpa que me haya conectado tarde, pero que me están pintando la casa y tengo un solo desorden. Candita, very good. All right, no se preocupe. All right, estamos trabajando, Candy, en la página 32, en el ejercicio 4, Candy. Ah, ok, teacher. Thank you. Thank you. ¿Y qué íbamos a hacer aquí, teacher? Tiene que completar esas oraciones, Candy, ya sea usando el presente simple. Ah, no. Sí. Ahí, completar las oraciones en el presente continuo. Si en el caso tendría que ser presente continuo. Pero creo que todas son presente continuo. En la página 34, dijo. Página 32. Ah, ok. Thank you. Teacher. Yes. Una consulta en la number 2. Uh-huh. Este, al final es now o de ahora o. Ah, sí, de hecho está mal escrito ese, tendría que ser right now, no no. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Cinca. Cinca. Uh-huh. Cinca. Let me know when you finish. If you're finished, let me know. Yes. You finished? Yes. All right, very good. Okay, let's see. Number two. Francisco, do number two for me, please. Cheryl is meeting with the boss right now. Very good. Cheryl is meeting with her boss right now, with the boss right now. Very good. Noe, can you do number three? Perdón.
He takes care of everything. Mm. No. Say it again, Noe. Uy. Say it again, Noe, please. He takes care of everything. Noe, pero ahí me está mezclando un poquito de ambos. De ambos. Tiempos. Ajá. ¿Qué sería ahí? He takes care or he is taking care? He's taking care sería. Ajá, he's taking care of everything, right? Él se está como preocupando por todos. Él está como haciendo todo ahí, right? Very good. Mm-hmm. Number four. A ver, Edgar, what do you have for number four? Four, I pay attention to the instruction. Okay, I pay attention to the instructions. Or you can say, I am paying attention to the instructions. All right. All right. Very good. Number five. Hi, Elcita. Good evening. Good evening, teacher. All right. Number five, guys. What can you do for number five? Ricardo or Jose Armando? She is number five. She is preparing the briefing. Yeah, she's preparing the briefing. Si hay un, micrófono Uy, yes. encendido, ajá, yes. hay como mucha interferencia. Thank you. She is preparing the briefing. Briefing es reunión. She's preparing the briefing. Or you, if usted quiere, y está como que, she prepares the briefing, could be, all right, but this one is more like present continuous kind of thing. What about number six, guys? They are sending the product to the warehouse. Yeah, all right, very good. So they are sending the product to the warehouse, all right? Mm-hmm. Very good. Okay, hold on. Let me see something here. Okay, this is what I want you to do. I want you to go to your groups right now, and I want you to work on exercise B, all right? Write in the boxes. Si no tienen el manual a la mano, el cuaderno, no hay problema. Pero van a ser cuatro. Write in the boxes the activities you usually do on Monday morning. All right? Ahora, quiero que piense qué hace usted. Puede cambiar el día lunes. Puede cambiar el día. Puede poner Friday or Thursday or Saturday. All right? Esas cuatro cosas que usted va a poner están en presente simple. ¿Por qué? Porque decimos usually, all right? Entonces usted piense, a ver, ¿qué usualmente hago yo los martes en la mañana? Ah, hago tal cosa, all right? ¿Qué usualmente, si quiere, y si quiere cambiar día, de repente, ah, bueno, ¿y el sábado qué hago usualmente? What do I do, all right? La pregunta con la que usted va a ir, y esta ya la hemos visto, pero igual la vamos a anotar aquí, es esta. Cuando le pregunte a su compañero, porque va, digamos, yo estoy trabajando con Elcita, entonces yo le voy a preguntar, cuando ya termine le voy a decir, what do you usually do on, what do you usually do on, ok, y nos vamos a quedar ahí porque usted no sabe, ¿o sabe qué? Bueno, sí, o la dejamos nada más así, la dejamos abierta, what do you usually do on, porque no sabemos qué día él se escogió, por ejemplo. All right. O si ustedes se ponen de acuerdo y decir, no, hablemos de qué hacemos los viernes en la mañana. Si ustedes definen como grupo hablar nada más de las actividades del viernes, entonces sí, termínenla y diga, what do you usually do on Friday? On Friday morning. All right. Si no, solo déjelo así. What do you usually do on? Y él le va a decir, ah, on Monday morning I send a report to my supervisor. Okay. Usually. Las primeras cuatro van a ser presente simple. Le pregunto cuatro veces a Elsie y Elsie me da cuatro respuestas. Luego Elsie viene and she asks me four questions because I have four activities that I usually do. All right? Yes? Yes, teacher. Okay, very good. Yes. All right. Luego vamos a regresar y vamos a pensar en actividades that you are doing right now. Okay? Pero ahorita trabajemos con ese ahí. All right.
Hi, Margarita. Hi, Margarita. Hi, Margarita, can you hear me? Sí, ahorita sí. All right, very good. Margarita, your classmates are working right now in groups, okay? So what I want you to do, Margarita, is I want you to think about four activities that you usually do on weekdays, like weekday morning, okay? La voy a mandar a un grupo ahorita, Margarita, oye. What do you usually do on the, okay, on Thursday? ¿Cómo sería el Wednesday? Ah, o puede ser cualquier día que no. Sí, no necesariamente. Ajá. Sí, vaya, yo le voy a poner on Friday. On Friday afternoon. I work to the report. I work the report to my boss. I work the report to my boss. Quiero ver. Trabajé. El reporte, o sería en el reporte. Como sea, en el reporte o el reporte. What do you want to say, Elsie? Perdón, teacher. ¿Qué quiere decir? En el, ¿cuál era su duda o su pregunta? I work, o sea, quiero decir que el viernes yo trabajo el reporte para mi jefe. Ok. Entonces yo lo puse on Friday afternoon. I work the report to my boss. I work on the report for my boss. Ah, okay. On the report for my boss. Mm-hmm. Para mi jefe. Mm-hmm. Y la que hicimos de Noé, ella me decía que llamó al decano. Okay. Entonces. La pusimos on Tuesday morning. I call the dean. The dean, yes, the dean. Very good. The dean. Dean. Okay. Vaya, Noé. Ahora yo le voy a preguntar otra vez. Mm-hmm.
on Monday, perdón, what do you usually do on? Sería on Saturday. No, no necesariamente de la oficina, teacher, ¿o sí? No, if you don't want to. No, no, it's okay. Okay. On Saturday? Sí. On Saturday? Sería, I am at the market. El sábado. I go to the market. Mm-hmm. Pero en la mañana, en la tarde. I go in the morning. Entonces sería on Saturday morning. Mm-hmm. On Saturday morning. Mm-hmm. On Saturday morning. I go to the market. Mm-hmm. Yes. Yeah. Ok, ahora pregúnteme usted a mí. Ahorita le pregunto. Pregúnteme, no. Ay, tan bellos. Elcita, pensé que no iba a entrar a clase. Yo dije, ¿qué le pasó a él? Es que sabe que ahora me tocó ir a la oficina. Mm. Y al final nos tuvimos que quedar haciendo varias cosas porque ya es para la proyección del próximo año. Uh-huh. Entonces, para no ir otro día, mi jefe alargó un poco más la reunión y como ya solo estábamos como el área comercial, entonces se nos alargó y ni modo, ¿verdad? Porque yo eso le estaba diciendo a Noé que nunca había faltado ni en mi curso anterior. Ah, claro. En el nivel 1, ni ahorita con usted, ni sí. Entradas tarde, pero hoy sí me tocó. Sí, pues sí. Sí, sí, yo por eso me extrañó cuando entramos, ¿verdad? Porque dije, ni usted ni Margarita, y dije, ¿qué les pasó? Se chiquita. Fueron juntas, dijo. No, pero fue por eso. Sí, sí, okay. Sí, de hecho, creo que va a haber un día en el que no voy a poder estar completa y es porque vamos a hacer una actividad de la oficina. Okay. Pero todavía no estoy segura, ojalá sí. Que no sea así. All right. Ok, está bien, Elsie. Okay. Sí, acaba de entrar Margarita también, así que ya está. Ay, de verdad, vaya, estamos casi todos. Sí. Vaya, vale. Ahora yo le voy a responder on. Ajá. On Sunday. Uh-huh. On Sunday night. Ay, ya quisiera ir. I go to the party. Excellent. Thank you. Very good. Let's go. I go to the party with my friends. Mm-hmm. Puede ser. Yes, of course. Yes. With my friends. Mm-hmm. Vaya. Ahora, Noe. What do you usually do on? Sunday. Okay, on Sunday. On Sunday in the morning. On Sunday. Podemos decirlo así o de una vez on Sunday morning, ¿verdad? Okay, on Sunday in the morning. ¿No? I go to the church. I go to the church. Mm-hmm. Okay. Thank you, lo siento. Siento que me quema todo esto. Es que no es, si usted sabe que no puede tomar café, ¿por qué toma? Ay, qué tan rico. Y si le mezcla leche, no le cae mejor. Pero no le gusta. No, es que en la oficina no tengo leche. Debería de llevar un termito con leche. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Porque si no le cae bien, ya me imagino cómo debe sentir el fuego. Ay, sí. Una Anaflat no tiene para que... Me tomé un omeprazol. Pero pues ya se le va a pasar. Yo voy a conseguir una Anaflat.
Sí, porque eso es horrible, yo sé. Bueno, a mí no me hace daño el café, ni nada, creo yo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Vaya él. A mí como vaya. No me gusta el café, no es, no sé. Fíjese que agua. Yo tomo café, teacher, desde hace como 2 años. ¿En serio? En mi vida ni en el trabajo. Yo trabajé en una empresa, trabajé en Tigo por casi 21 años. Fue mi primer trabajo y ahí pasé casi toda la vida. Pero en el 2018 nos despidieron. Y entonces, como a los más antiguos, y después de que salí de Tigo, en la otra empresa donde llegué, todos eran cafeteros. Y entonces ahí hasta mandaban a pedir café o había una café. Bueno, en Tigo también había cafetera, pero a mí no me gustaba y solo tomaba té o agua. Pero después de ahí me arruiné. No me gusta. Pero tiene que ser como rico. O sea, yo le pongo así un poquito de vainilla. O sea, no me gusta el café así negro. Y me gusta con leche. O sea, me gusta como sentirle el gusto rico, no así el café amargo menos. Ajá. Así mire, qué bonita ella, ve bien gourmet. Ay, no, bien chiqui. Sí, para hallarle al gusto porque no me gustaba. Ajá. Como que es obligación, ¿verdad? Pero si la oye mi hijo, le diría que es un sacrilegio, porque le diría que el café se toma negro y sin azúcar. Pero es que esos son gustos aparte, es cubano él, cubano. A él le gusta el café, como que le gusta ser como catador de café, y dice, no, dice, es que el café con solo que le eches azúcar ya lo arruinaste, imagínese si le digo que le voy a echar vainilla, que le voy a echar leche. Ajá. No, yo hasta le pongo, a veces pongo el agua y le pongo canela, clavitos de olor, pimienta gorda. Pero a mí me encanta mi café. Sí, vean, locura mía. Pero si lo disfruta. Claro, sí. Of course. Lo importante es que usted se sienta bien, no es como... Sí, la verdad. Yeah, vaya, bueno. le voy a responderle, ¿no? Y que llame de pie por el café. Oh, qué rico. On Wednesday. On Wednesday. In, on Wednesday, sí. On Wednesday in the afternoon. I stay home. Me quedé en casa. Very nice. Esa la, no se me olvida de que se me preguntó algo, yo no hallaba cómo responderle y pues me dijo que sí, entonces me había quedado en casa. O sea, uno aprende, vea, o sea, así como de, como porque me agarró también como en curva, entonces así aprende uno más, sí, creo claro. Yo. Very good. Vaya, ok. In the afternoon, ¿qué dice? Un Wednesday, in the afternoon. I stay home. Uh-huh. Vamos por la número 4. ¿No? Ahora va usted. La anotó. Sí. On Wednesdays in the afternoon, I stay home. Sí. Uh-huh. Estate, Eva. Stay, no. S-T-A-Y no. Con Y. Y luego E-D. Stayed home. Stay at home. Hoy voy yo. Sí, ahorita le pregunto. What do you usually do on? Saturday. Night fever. Oh my God. Oh my goodness. Ay, no. On Saturday. At night. Very good. No, it's super. At night. At night. Me fui de shopping. Ah, on Saturday night. Si lo ponemos me fui, sería pasado simple, ¿verdad? Entonces pongámosle voy de compras, ¿verdad? I go shopping. I go shopping. I go shopping. I go shopping. Así con la familia Miranda va solo a ver. Ay,
Yes. I go shopping. Vaya, le toca a usted, Elsie, la última. Sí. What do you usually do on? Okay. Friday, Sunday, Wednesday. Vamos a poner on Saturday. Para que ya ve sepa, no tenga pena, hombre. Hi, Marquitos, ¿qué pasó? Hola, teacher. Hello. Hello, mire, teacher. Ya aquí tenemos. Ajá. Okay. Aquí tenemos como una duda con Candy, porque es, bueno, yo la verdad más o menos entendí un poquito, pero igual estoy perdido porque no sé cómo es lo que están haciendo. Y según lo que estaba viendo en el ejemplo cuando inició la clase, creo que usted ha dado algunos, porque vi que el verbo cambia, en algunos ha cambiado, han agregado ing al final de algunos verbos. Sí. Ha dado como unos auxiliares como el is, creo que estaba viendo, no sé en qué tiempo lo están usando, ¿verdad? Sí. Y lo otro, según la pregunta que usted escribió ahí, que cómo podríamos formular, que es what do you usually do, en este caso, yo le preguntaba a Candy, what do you usually do on Monday afternoon? Excellent, very good. Uh-huh. Entonces, ella me responde, I don't they sell report. Okay. Sales report. Sí. No sé si estaría bien ese tipo de respuesta o tendría que llevar algún tipo de auxiliar de acuerdo a lo que estábamos viendo. No. Ahorita, lo que pasa, sí, entiendo su pregunta. Lo que pasa es que estamos viendo, digamos, dos tiempos, Marcos. Uh-huh. Ahorita estamos repasando el presente simple. Entonces, uh-huh, la respuesta de Candy está perfecta. I work on sales report, all right? Uh-huh. Porque eso es lo que ella generalmente hace, digamos, los tal día en la tarde. Uh-huh. Pero luego tenemos el otro tiempo verbal, que es el ING. Ah, ok. All right, que ese se llama presente continuo. Y ese lo hacemos, Marcos, combinando el verbo to be, ya sea is, am o are, más el verbo de acción con ing. All right, entonces, por ejemplo, ahorita usted me está escuchando. El ing para nosotros es endo y ando. Ok, entonces usted dice, I am listening right now. Ok. Candy, por decirle algo, está pintando la pared. No está Candy, pero alguien le está pintando. Candy is painting the house right now. Okay. Jessica is speaking right now. Okay. Entonces, ese es el presente continuo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando queremos expresar ideas o situaciones que están sucediendo en este momento. Okay. Entonces, ahorita, ¿qué está haciendo usted? Escuchando, trabajando, viendo, comiendo, leyendo, el endo ando para nosotros, ¿okay? O sea que en este momento esta parte es como el ¿cómo sería? Como el repaso del presente simple. Exacto, presente simple. O sea, las preguntas son bien, no lleva este tipo de. No, esto, ¿y sabe por qué? Porque tenemos el adverbio de frecuencia usually. Cuando hablamos, cuando usamos adverbios de frecuencia, hablamos de presente simple, no de presente continuo. Ah, ok. Ok, entonces todas las respuestas tienen que ser como yo mando un reporte, yo entreno a mis estudiantes, yo visito la cancha, yo hablo por teléfono, yo escribo un correo, porque es usualmente lo que yo hago. O sea, más o menos, bueno, yo lo podría entender que son como preguntas abiertas del presente. Sí, de presente, hecho, ajá. Sí. Ah, ok. Ah, pues íbamos bien, Candy, ¿eh? Ah, pues sí, teacher. Teníamos dudas, teacher, es que como me sentía desconcentrada, perdida. Y yo más todavía, porque le digo a Candy que... No sé si realmente lo que estamos haciendo. Ni viernes ni ayer entré a la clase. Sí, es cierto, Marco. Me acordaba de ayer, pero tiene razón, el viernes tampoco. Ay, Marco, no entré. ¿Déjame faltar?
Lo que pasa, teacher, es que el día viernes, ahí como en medio llovió, mire, una señora, yo de verdad que deseaba ahorcar a la señora. Porque la señora quería que yo pagara. Y ni siquiera había sido una gran cosa, un rayón, pero la señora, gran show. Y después empezó a llover y yo más cólera me dio. Oh, my goodness, Marcos. ¿Pero solucionaron al final? Sí, lo que pasa es que, no sé, las mujeres de verdad, les digo, les gusta andar unas grandes camionetotas, no sé para qué. Oiga, teacher. Anyway, no, yo mejor me callo, vámonos ya. Marquito, yo ando un carro chiquito, vaya. No, sí, igual mi vehículo es pequeñito, pero... señora, o sea, no sé, de verdad le digo, yo entiendo, va, andando un vehículo algo reciente, está bien, va, yo no me voy a poner a pelear con ella, pero tampoco, ni tienen derecho de vía y se quieren meter a la fuerza y después quieren que uno esté, nada, peor, bueno, pero, ni modo, ya. Mejor aprendamos inglés, Marcos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, igual, vamos a regresar ahorita porque tenemos que tomar la asistencia y revisar cómo van los demás compañeros, ¿ok? Okay. Pero van bien, okay. Y van bien, okay. Van súper. Thank you, teacher. Thank you. Vale. All right, guys, very good. Let's see. Francisco, what do you usually do on, Francisco, regáleme un día de la semana que usted escogió. Monday. Okay. So, Francisco, what do you usually do on Monday? Or Monday mornings or Monday afternoons? I take my wife. Her work. Okay, you take your wife to her work. Very good. All right, nice. Very good. Giovanni, Andres Giovanni, what do you usually do on? On Wednesday morning. Okay. Just one. Activity. Yes, just one, yes. I make reports. Okay. All right, very good. Irving, what do you usually do on? On? On, I don't know, you tell me the day. I send email to suppliers. Oh, very good. You send email to suppliers. Very nice. All right. One more? Yes, please. It's okay. Hicimos una con Edgar, con Edgar, uh-huh. Corrección. Ajá, ajá. Y la hicimos de esta manera. Ajá, a ver. Hicimos... Edgar and his brother visit your family every weekend. ¿Visitan mi familia o la familia de...? Your. ¿La mía? Your, con R, su. Su, por su eso, de su. No. Ah, su de ellos. Ajá, ajá. Their. 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 Ah, ahí teníamos como que... All right, si no vienen a visitar a mi familia, mire qué galán es, cada vez se viene ahí. Their family, yes. Visit their family. Excellent, very good. It's yes. Okay. Yeah, it's fine. Okay. It's very nice. All right. Jose Armando, what do you usually do on? Uh-huh. Jose, tell me one of the days that you work on something. Pajarito lindo. I check my email in the morning on Wednesday. Okay, all right, okay, very good. All right. I play basketball in the afternoon. Oh, very good. All right, very nice. Every afternoon or only on Wednesday afternoons, Jose? What? Do you really play basketball on Wednesday afternoons? Yes. Oh, very good. Okay, very nice, very good. Okay, so lo que estamos haciendo ahorita, yo sé que esta actividad se parece a una que ya habíamos hecho. Lo que estamos hablando con Marcos y Candy es... que es como el repaso, como ahorita estábamos viendo dos tiempos verbales, el presente simple and present continuous, la idea es como recordar cómo hacer el presente simple, ¿verdad? Que no se nos olvide, de repente se nos va por ahí, se nos olvida una S si tenemos que ponerla, o de repente metemos el verbo be cuando no corresponde,
Entonces es como repasar el presente simple y tenerlo bien presente. All right? Igual que el presente continuo, ¿verdad? Que ese es como el nuevo que estábamos viendo y que vamos a seguir viendo después de que tomemos la asistencia. Tomo la asistencia y después pregunto si en caso necesitan ayuda con algo. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Susana Rocibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ricardo. All right, ahí está. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right, very good, thank you. Guys, I have a question for you here. Do you have any questions? ¿Nos queda claro el uso del presente simple y el uso del presente continuo? ¿O tenemos alguna duda por ahí? Sí, teacher, yo en el presente continuo sí tengo dudas. Ajá, ¿cuál es la duda, Candy? Combinar los auxiliares y con el ing. Ahí okay. Sí, me pierdo un poquito. Pues no se pierda mucho, Candita, porque no es nada difícil. Solo tiene, recuerde que con el presente continuo va a usar el am, el is o el are. Si usted ya se recordó, ya lo tenemos como bien asimilado, el am solo va a ser para I, ¿verdad? Si usted quiere decir yo estoy escuchando música, usted va a decir I am listening to music. ¿Ok? El am siempre lo va a conjugar con I. El is, Candy, lo va a ocupar con he, con she y con it. ¿Verdad? Por ejemplo, le digo... She is, I don't know, cooking, all right? O he is watching TV, all right? Siempre el is va a ser con he, she, it. Y el are, Candy, siempre va a ser con you, con we y con they. Eso siempre es, va a ser. Okay, eso es con, así como en el verbo to be, ¿verdad? Exacto. Entonces, la única forma que nosotros podemos usar el verbo to be más otro verbo es poniéndole ing al otro verbo. ¿Ok? Entonces decimos, I am listening, he is teaching, reading, Ricardo's watching, Francisco is playing, Elsie is sleeping, Edgar is, I don't know, driving. Como sea que sea el verbo que sigue, tiene que ser con ing. ING. All right. Si usted no le pone ing y está ocupando el verbo be, por ejemplo, dice, Edgar is drive, eso está malo, porque no es ni una cosa ni otra. All right. Entonces lo deja a medias, es como que Edgar está a manejar. ¿Ok? Sí le voy a entender, obvio, but it's not correct. So you say, Edgar is driving. O si usted quiere decir, Edgar maneja todos los días. Edgar drives every day. Entonces no le pongo el is y le pongo la s que le corresponde porque estoy hablando de tercera persona singular. Edgar, he drives. ¿Okay? Entonces eso es como el gran diferencia entre los dos tiempos. All right? Teacher, una pregunta. Entonces quiere decir que al final lo que hago es que en lugar de decir Edgar, he is drive, cuando lo digo en presente simple, sustituyo el is y coloco el s al final del verbo. Sí, sí. Eso es básicamente, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo Edgar drives. Nada más.
un carro rojo. Edgar drives a red car. All right. Ahora si yo le digo, ¿qué está haciendo Edgar ahorita? Manejando. Edgar is driving. ¿En qué momento? Now. In this moment. All right. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Very good. I don't know if you have any other questions, guys. Do you have any other questions about this? No more questions? No? Thank you, teacher, por aclararme. Yeah, very good, Candy. You're welcome. No questions? ¿Estamos claros, Irving? Excellent, Irving. Very good. Okay. Let's continue here. Vamos de regreso al manual. Página 33. All right, we're going to do this conversation here. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Rose, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. There are many things I'm doing this week. For example, I'm signing some payrolls, firmando planillas, all right, on Tuesday and sending emails on Wednesdays. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay. A ver, necesito un Rose y un Mary. O una Rose y una Mary. Soy Rose. Thank you. Diana? Yo, Mary. Thank you, Mary. All right, very good. So, Diana, you may start, please. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Thanks, okay. I am talking to colleagues. Uh-huh. And checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Thank you. All right, very nice. Teacher, ¿cómo se dice analyzing? Analyzing. Analyzing, yes. Viene de analyze, right? Analyzing. Ojo con este verbo de aquí. No es singing. Singing es cantando. Signing. Eso le iba a preguntar. Signing. Uh-huh. Firmando. Sign. Okay. Okay. All right. Okay. I need another Rose and I need another Mary. Need Rose. Okay, I need a Mary. Mary. Thank you. All right. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday. Tuesday. And sending emails on Wednesdays. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Excellent, Elsie. And who is analyzing the advances in the company? Very good. Mm-hmm. Peter is. Excellent, girl. Super. Very good. Nice reading. Very, very nice. All right. Two more. Ya ves, importante leer. A ver, Marcos, yo veo que tiene ganas de leer, Marcos. Very good. All right, ¿quién otro? ¿O quién otra? Yo, teacher. Okay. All right, Marcos, you're Rose. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Doing, very good, yes. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday.
And you? Thanks. Okay. I am taking to colleagues. I'm talking. Mm-hmm. Talking to colleagues. Colleagues, yes. And checking reports. Reports. Checking reports. Excellent. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Excellent, Marcos. Very good. Thank you, Giovanni. Very nice. All right. Very, very good, guys. So we're practicing the reading here. Again, si se fijan, decimos, I am signing, I am talking, is analyzing. El verbo be va de la mano con el verbo de acción. Y este verbo de acción lleva el ing. All right. Signing, talking, analyzing. No lo pierde, ¿verdad? Si no, no tuviera sentido si dice, I am sign. I am signing. No decimos, I am talk. I am talking, all right? Revise ahí rapidito si hay algún vocabulario que le cueste o que quiere que le repita la pronunciación, please. ¿No? Teacher is advances. Advances, yes, advances. A teacher, y la donde dice signing some, después de esa palabra. Payrolls. Payrolls. Payrolls son, es planilla. Very good. Very good, Candy. Nice. Uh-huh. Anybody else? No? ¿Estamos bien con lo demás? All right. Okay, very good. So, recuerda el verbo signing, ¿no? Singing. Se escriben diferente. Colleagues. Talking. No lleva la L. La L es muda. No la pronuncio. Analyzing and advances, reports. Acuérdese que no es report, es reports. All right, I'm signing or I'm checking reports. Very good. Okay, let's see here. Okay. Permítame. Okay. Vamos a hacer este aquí. Quiero que acá pongan... Tres o cuatro actividades que usted hace cuatro actividades, escriban cuatro actividades que ustedes harán en la semana. Y esta vez sí van a usar, y aquí ya les dan tres, signing payroll, sending emails, analyzing the advances. Por ejemplo, puede ser working on the platform, coming to class, no sé, cuatro actividades de la semana, no necesariamente de su trabajo, sino que usted haga y que sea en un tipo futuro, porque acuérdese que también el presente continuo de eso se trata, de hablar de un futuro cercano, ¿ok? So, think about four more activities y la va a poner con ING en este momento, ¿ok? Ok. Teacher. Yes. Azucena. No le entendí, Azucena, perdóneme. ¿Me decía? Se le corta a su. Bueno. ¿Puedo repetir? Yeah, very good, Azucena. Here we're working on this one, exercise 4 de la página 33. Azucena, aquí piensa en cuatro actividades que usted planea hacer esta semana y solo ponga así como está el ejemplo, el verbo con el ing. Por ejemplo, puede poner working on the platform, coming to classes, talking to my mother. All right, so just el verbo con ing y la actividad. Thank you. Mm-hmm.
teacher, si en este caso quisiera poner lavar ropa, ¿cómo sería? Washing. Washing clothes or doing laundry, cualquiera de las dos. Doing laundry. Finished? No. Okay. Teacher, yes. Y si yo pongo cleaning, o sea, limpio the window. Sí, está solo bien. Así. Cleaning, con ING, Candita. Ajá, cleaning. Sí, ajá. Sí, cleaning. Ajá. Cleaning the window. The window. Sí, ajá. Sí, súper. No, thank you. You're welcome. All right, let's see. Cesar, can you tell me one activity, Cesar? All right. Cesar, can you tell us one activity? How do you say proponer? Suggesting? Como para casarse. Oh, you're proposing. Proposing. Uh-huh. For yes, I'm going to propose. Oh my goodness. Really, César? Yes. Oh my goodness, that's exciting. Very good. Proposing. Yeah, you're proposing to your girlfriend. Very good. Okay. Incredible. That's very nice. Incredible. Vamos, vamos. Congratulations, César. Yes, César. Antes de que termine el año. Qué problema. Yes. Qué problema. Oh. O sea, Armando. O sea, sí, deja el muchacho. Ya, no se quiere. Ya me están asustando. No, Marcos. Muchachos, estás a tiempo todavía. Marcos, Giovanni, Morán. Teacher, déjeme, puedo hablar con autoridad ahorita que no está la mujer aquí enfrente. Y no. Vaya me pues, quede. Marco, Giovanni. Oiga. Oh my God. Sálvenlo. Mañana no vamos a ver a Marco, la gran regañada que le van a ver. Oiga. Pensarlo bien. ¡Oy, Ricardo! Miren, pero
Qué curioso que todos los hombres saltaron, ¿verdad? O sea, la mujer calladita. Anyway, nosotras ahí... bien contentas por la novia. Yeah. Solo Edgar se portó bien. Edgar no dijo nada porque se congeló. Torres dice que se me fue el Inter. Yo creo que se me fue el Inter. No me di cuenta. Es que César dice que le va a proponer a la novia para casarse y todos sus compañeritos empezaron a darle malos consejos. ¡Híjole! Oh my goodness. All right, that's okay. A ver, Noemicita. Ajá. Ah, Noemi, tell me one activity, Noemi. Eating with my family. Excellent. Eating with your family. Nice. Very good. Giovanni, another one? Does Giovanni? Making exercise. Okay, very good. Elsie? I work in the garden. Oh, very new. In the very nice. Okay. ¿Sabe que en eso también puede decir nada más gardening? All right, you can say, I'm working on the garden, o puede decir nada más, I'm gardening on the weekend, for example. Very good, yes, very good. Okay, Ricardo, tell us one activity. On Sunday. Morning. Okay. All right, very good. Margarita? Receiving my boyfriend to the airport. Oh, very good. All right. Nice. Very good. Ahí no dice nada. Nadie. All right. Allá déjelo. Allá déjelo. Porque... No, ya quiero que esté aquí. Todo bueno. Voy a traerlo. Ah, sí. Oiga, José. Oh, voy a traerlo. Ay, José. You're terrible. Ajá, José. Tell me one activity. Going to the beach. Oh, okay. Very good. Okay. Irving? Going to church. Ah, very nice. All right, going to church. All right, very good. Who else? Azucena? Working on a report. Very good, Azucena. Very nice. Okay. Aha, Marcos. Marcos, one activity? Yeah. Watching clothes? Oh, sí. ¿Cómo pronuncio ropa? Teacher, ya me olvidó. Ah, washing clothes. All right, very good. Eso. Yeah, very good. Okay, very good. Excellent. Ya ves, por eso arrepentite. Mira, a mí me toca el sábado. Vaya. Y pues sí, no tiene manita. All right. A ver. A tiempo. Whatever, no, Césarcito. Vaya. Ahí nos cuenta cómo le va. Very good. No, con estos consejos en ninguna clase voy a poner a mi novio. Ah, vaya. Sí, no hay que huir. All right, very good. A ver. Uy, ¿qué pasó? Mira, hasta esto se trabó, ve. Ok, quiero que hagamos la siguiente. Vamos a ver si tenemos tiempo. Quiero que le tome foto a esto. Uy, esto no. A esto aquí. Write a story using the following verse. Van a, con su, la persona que estén trabajando, van a escribir una historia. ¿Ok? Usando estos verbos que están aquí. Estos verbos, no quiero otros. Estos verbos. Ahora, dentro de la historia usted decide en qué momento los va a usar con y en qué momento lo va a usar con presente simple. ¿Ok? ¿Yes? Sí. ¿Qué tan larga es la historia? Lo que usted pueda dar, ¿verdad? Con solo que no sea una oración suficiente. No quiero una oración, quiero una historia. All right. So that's una historia de tres líneas, teacher. Podría. All right, very good. Ahora, si en caso terminan luego, entonces tienen más trabajo aquí. Tómenle foto a eso también.
Y si en caso van como flash, vamos a tener el otro ejercicio. Oh, no, checa, tranquilo. Está emocionado. Se emocionó, teacher. No, yo pues, porque, ¿verdad? De repente. No, está sí, yo inspirada. Cuéntanos. Castigo, ¿eh? Ah. No, ¿y esto lo quiere para la otra semana? Marcos, apúrese si no nos van a poner a lavar más ropa, Marcos. Para el final de curso. Para la otra semana. Este es el de graduación. Marcos, lo van a poner a lavar ropa. Right. No, entonces, ¿esta ya le tomaron foto a esta? Sí. ¿Y a esta? Sí. Yo por cualquier cosa, vale, si solo son dos. ¿Cuál era la otra después de esta, teacher? No, ¡hombre! ¿Para qué? Ay, yo bien emocionada de tomar fotos. No había nada, no es mí. Cara, a la clase de nivel 3 ya con tarea. ¡Oh, chica! All right, entonces, nos vamos ahorita a los grupos a hacer la historia primero y después las oraciones, ¿ok? Los verbos dentro de la oración puede ser con ing o presente simple, pero esos verbos quiero para hacerse los y más tenemos difíciles. Que usarlos todos. Sí, claro, yo los voy a contar. ¿Qué le pasa? Pórtese bien, Marquito. Edgar, ya lo mandé al grupo, Edgar.
mirarlo ahí. Dame chance de hablar ahorita con Alberto. Ay, bueno, yo no sé. Dale. Gracias. Bueno. Yeah. Hi, teacher. ¿Cómo van? Cansados. Ah, guay, Irving. Este, acá estoy, estamos trabajando con Edgar. Pero este... ¿Cómo estamos, Rey? ¿Qué onditas? Edgar se está coordinando ahorita. Onda, ¿cómo pinta el panorama? Bien. Trabajo. Así de que yo voy avanzando con lo que puedo. ¿Ok? Le leo hasta dónde llevo. Sí, está bueno. Lea. Ah, ya lo mandaste así. Le puse... Edgar and I are learning English. ¿Mm? The class starts at 8 p.m. Okay. Entonces, la información de los pedidos ya lo tienen, ya está empezando. We are practicing, así se dice, ¿verdad? Sí. We are practicing in class. Edgar is watching books of English. Hasta ahí lo llevo. Súper, va bien. Vaya, ahorita voy hasta ahí, pero lo quiero esperar ahí para estar como que... Sí, porque ya... En sintonía. En convivencia también. Ya lo vi que están en la, el tema de la autorización de los pedidos. Pero lo que le quería preguntar es si tenemos que utilizar todos los verbos. Sí, por eso. ¿Sí? Si no lo van a correr, solo hay que darle... O sea que tenemos que irle dando vuelta a todo eso. Yo ahorita ya utilizo varios. Sí, lo noté. Ajá. Entonces, la idea es que pueda usar unos en presente continuo y otros en presente simple. Ah, ok. Uh-huh. Este, porque acá, ahorita voy a empezar a utilizar así. Yo lo llevaba así como en presente continuo. Sí. Y ahorita quiero iniciar con el compañero a utilizar presente simple. ¿Quién es el que está ahorita haciendo esa, uh-huh, estaría haciendo esa parte? ¿O? Pero, de los con el practice, así se dice. Sergio. Sí. Espérame, déjame hablar con aquel. Permíteme un segundo. Sí, se dice practicing. Practicing. Espera un segundo. Espera un segundo. No vamos a llegar a las 20 preguntas, teacher. No importa, pero la cuestión es que terminen en la historia, vaya. En clase. Me parece. Pero, ¿y cómo podría ser para ir marcando lo que vamos haciendo aquí? Apúntenlos en otro lado. Bájenme un poco más el volumen, por favor. Y Luisito hizo, ya terminó la plataforma, la sección 2, ¿verdad? Sí, hice hasta la tarea de ahora. Excelente. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Ya tengo casi todo terminado. Están trabajando en modo de contingencia, ¿verdad? En SGR. Ok, ahorita, ¿en qué etapa te encuentras en el proceso? Porque veo que están autorizados. All right, voy a ir a otro grupo, Irving, ¿ok? Está bien, teacher. Si regresa, ahí le sigo diciendo cómo vamos avanzando aquí. Ya lo viste ahí, Alberto. Voy a... Pero antes... ¿Se terminaron, señoritas? ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Mira la historia que estamos haciendo! ¡Oh, qué lindo! ¡No se imagina! ¡Pobre gente! La hemos mandado a hacer. Mire, la vamos a... Solo dame un segundo, teacher. Ajá. Estoy en clases. Ya le voy a hablar. Estoy en clases. Chao. Dios, estoy en clases. Dios. Dios. Ay, mi hermano. Guarde. Y me da no sé qué porque era videollamada. Entonces, y él bien feliz ahí saludando. Perdón. No, vaya, teacher, ya vamos a contarle nuestra historia y usted nos corrige. Ok.
Qué difícil, no es lo mismo hacer una oración que tratar de llevar una secuencia. Aunque algo loca la historia, ¿verdad? Te la leemos. Sí, claro. Vaya, hemos puesto, they have a garden. Ajá. And need help with their plants. But they want to take a nap and watch TV. To then start the machine. Because they have to eat, but first they must wash their hands. O sea, algo sin sentido, ¿verdad? La historia, porque quieren hacer de todo. All right. Okay. Así vamos ahorita. Oiga, no me vi. No es porque se ríe. Es que hemos agarrado de todos para meter todas estas palabras. Sí, pero ya usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos. Vaya, traten también de usarlos en presente continuo, los que les faltan. Es cierto. El ING. Eso es para el futuro o para el presente, para pasado. El presente continuo, que es como expresarnos para cosas en este momento. O un futuro cercano. Ajá, sí, pero porque, es cierto, es como que estamos haciéndolas, ¿verdad? Ajá. Porque yo pensaba ponerle ahí, ellos luego lavarán sus dientes. No. Sí, you can say they are, puedo poner in a, por decirle algo, in 10 minutes, they are brushing their teeth. Ya es futuro. Ah. En 10 minutos. Para no poner will, ¿verdad? Porque obviamente no estamos usando el will ahorita. En 10 minutos, brushing. Yeah, they are brushing their teeth. They are brushing their teeth. Brushing their teeth. 15. Vaya, ya tenemos otra. Brushing. Se nos olvidó. Sí. Ellos, y para decir ellos tomarán o tomarán una siesta, sería taking. Yeah, they're taking a nap. Entonces mejor le vamos a poner en lugar de day one, but they taking a nap. They are. Ah, they are, perdón. They are to taking a nap. Quítele el tú, Elsie. Ah, ok. They are taking a nap. They are taking a nap. One, two, three. And watching TV. También podría ser. Entonces, ¿cómo iría? But they want to take... But they are taking a nap. But they are taking a nap. A nap. And watching TV. Entonces ahí sería, ellos estarán tomando una siesta. O ellos tomarán. O ellos tomarán. Ellos tomarán una siesta y verán televisión. Sí. Ajá. Ah, okay, okay. The machine. Vaya. Luego ellos practicarán fútbol. Y aquí está. Sí. Practicarán. Go practice. Ah, sí, sí, sí. Practicing. Entonces sería and they are. De todo. Después de lavarse los dientes. Sí. Desde el jardín nos fuimos a que se lavaron los dientes, comieron.
Y la plata ya está muriendo si no la he echado agua. Tenía un problema. Ay, no. And they are, pero teacher, podríamos decir they are practicing. ¿Sí? Se puede decir practicing. Sí, porque es un verbo. They are going practice. Going. No. ¿Sabe los, bueno, los verbos que no podemos, o por lo general no podemos poner con ing, son los de sentimiento, por ejemplo, loving, hating. O sea, dice I love you, no dice I'm loving. Esos son verbos que por lo general le llamamos verbos de no acción, ¿verdad? Entonces son que no puedo poner, yo te quiero, no, o sea, yo te digo I love estoy you. Estoy queriendo. Ajá. Aunque hay gente que dice esas cosas, Beatriz. Sí, lo que pasa es que, claro, pero correct, gramaticalmente it's not correct. Ajá. Es como wanting, ¿verdad? Es like, usted dice I want pizza, no dice I'm wanting pizza. Entonces, queriendo pizza. Ajá. Si hay verbos que no podemos ponerlos con ing. Okay. Pero la mayoría sí. Y aquí en este, el going, sí, ¿verdad? Sí. Going practice. Sí. Mire, él sí me cayó bien, la Naflat. Mire, teacher, aquí está la doctora Parchera. Me dijo que me tomara una Anaflat y era que bien, me ha caído. Le cayó mejor que la otra. No, es que sí. ¿Ah? Le cayó mejor que la otra que se tomó. Sí, la otra me la tomé como a las 6 y no me había hecho nada. Con la de ella ahorita, pobrecito, a mi esposo lo mandé a comprar a la tienda. Es que yo me sentí mal esta semana, de así como súper, como, pero yo sentía como pesadez. Pero sí un malestar feo. Y un pretendiente de mi hija. Ya tiene pretendiente. Me dijo, no se preocupe. Yo le voy a ir a comprar una pastilla. Y me fue a comprar a la Flat. Mire que yo, ¿ve? Ajá. No, es súper atento. No le voy a comprar, sino que le voy a ir a comprar. No, me dijo, le voy a ir a comprar y a ver qué se va a sentir bien. Es que de esas toma mi papá y mi mamá. Y yo, ok. Y lo amo. A partir de ese momento ya lo ama. No, yo lo amo desde ya hace un montón de días, desde hace varios días. Pero qué triste, ya mi gorda ya está bien grande. Es primera vez que conozco así a alguien, como que ella me dice, mira, mami, si me gusta, no sé qué, vea. Ya se le presentó a mis papás también, entonces. O sea, que en serio eso. Sí, porque a los abuelitos ya lo conocen y todo el mundo lo quiere. Ay, qué rico. Qué bueno, va por buen camino. Así es que fue el doctor Mauricio el que me la recomendó. Porque mire, me cayó bien. Gracias. Dios me le voy a decir. Sí, ya sabe con gusto. ¿And they are qué? And they are going practice football. Going practice, cabal. Practice football. Football. Fútbol. Algo loca la historia, pero hemos usado todo, casi todo. Porque quieren tratar de ganar. No es. Ellos tratarán de ganar. Ellos tratan de ganar. Pero ¿y a dónde está ese verbo que está usando? La última, try. Try es tratar, ¿verdad? Sí, try, intentar o tratar, sí. They are going practice football because... Para decir, ¿quieren tratar de ganar o quieren...? No, because they want to try to win. Because they want to try. They to want win. To try. Want to try to win. To win. To win. Win, W-I-N-D. Win. Solo W-I-N, nada más. Ah, okay. Win. Ganar. Sí. Es ganar. Mm-hmm.
Winner. De ahí viene la palabra winner. I'm a winner. To try to win. Ganar. To try to win. To win. Si quiere, leámoslo, ¿no? O vamos a ponerle otras. Dos. Todas las tenemos que poner, pero solo esas. Pues en teoría tenían que poner todas, pero si ya usaron y solo les faltan unas dos que no han puesto, es ok. Quiero ver. Porque pensaba poner ahí el ganar, dice. Luego irán a descansar. Y luego dormirán descansando. O luego y luego dormirán. Ajá. Y luego dormirán. Después luego, de ganar. And then they sleep. Vaya. And then they sleep. And ¿cómo? Then. And then they sleep. And then. Ajá. No and then, donde usted camina. No la banqueta. ¿Y cómo se pone den? Así den. No, T-H-E-N. T-H-E-N. E-N. And then. Ah, they sleep. They sleep. They sleep. They sleep. No, ya estuvo, no. And they sleep descansando. And they sleep resting. No, solo así, and they sleep. And they sleep back. Okay. No, ya solo nos falta learn y escribir. Ah, teacher, y aquí queremos poner, por ejemplo, ellos tienen un jardín y necesitan ayuda con sus plantas. Y lo hemos puesto, they have a garden and need help with their plants. Así sí. Está bien. Sí. Ah, ok. Ok. Ya son las 10, teacher. Sí, yo sé. Ahorita regresamos. Okay. Ahorita regresamos. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. All right, guys. ¿Cómo les fue con la historia? ¿Terminaron la historia? Casi, pero. ¿Pasó? No. Nos quedamos a medio. So. All right. Candy se ha hecho un nuevo look, Candita. Ah, sí, Noemí. Ay, picarona. Se ve más jovencita, Noemí. Guapa se ve. Gracias. A ver, Margarita, did you finish the story? So. Okay. All right. César, did you finish? Yes, teacher. Ah, very good. Francisco, did you finish? Yes. All right, very good. Dianita? ¿Teníamos que hacer uno cada uno o uno para los dos? Casi. Una historia entre los dos. Ah. Lo que diga Margarita. Ah, sí, es que Margarita y Diana están trabajando juntas. All right, okay. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a leer las historias ahorita. Espero que las dos o los dos o la o ambos hayan copiado lo que hicieron, porque mañana nomás entremos, por ejemplo, está Noemí va a leer la historia que hizo con Elcita. All right? Si en caso Elcita no entra temprano, digamos, all right? Entonces, asegúrense que si no la copiaron las dos, tómenle foto y mándela para que la tenga su compañera o compañero para que mañana si en caso no están las dos o los dos cuando les toque, entonces alguien responda por el grupo, all right? Mañana me va a agarrar la tarde, teacher. Ándale, Irving. No se preocupe. Que sea el primero. Cuando usted entre, oye. De acuerdo. All right, very good. Tomamos asistencia para que nos podamos retirar. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Azu. I'm present. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez.
José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Okay. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enrique González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Okay, guys, so thank you so much for being in class with me tonight. Sigan avanzando en la plataforma. All right, y nos vemos mañana. Si en caso no copiaron ambos la historia, make sure que le mandan la foto para que las puedan tener ambos, okay? So thank you so much, guys. I will see you tomorrow, okay? Bye, good night. Bye-bye. Tomorrow. Bye now. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye, Candita Bella. Ay, feliz noche. Cuídense mucho, igual a ustedes. Gracias, igual. Bye.